Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. ¿Cuánto tiempo sin decir esto? Siempre digo lo mismo y lo cierto es que ya sabéis que no estoy aquí tan asiduamente como estoy en Instagram, que ahora lo que es mi vida y el contenido que hago se focaliza muchísimo allí, pero os he prometido, como os dije en Instagram, que al menos iba a subir un vídeo cada 2 semanas, aunque mi intención es subir uno a la semana, pero no quiero prometer algo que no sé si podré cumplir. Dicho esto, bienvenidos de nuevo, tenía también muchas ganas de saludaros por aquí. Y bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco así random. No sé si os acordáis que... ¿Cuándo fue cuando me fui a París, Alex? Será un mes y medio. Bueno, antes de irme a Bali estuve con Sephora Collection en París y con mi amiga Paula, con Paula Loves, que fuimos allí a hacer un shooting para productos de Sephora Collection, en concreto para los nuevos labiales que ha lanzado Sephora, que son los Sephora Gush en 4 acabados, los mate, los satín, los shine y el tono nuevo que es el Laker. Entonces, hicimos una sesión de fotos, cada una de sus labiales que haya escogido, y luego juntas. Me encantó hacerlo porque, bueno, con Paula tengo muchísimo feeling desde que nos conocemos. Nos conocemos hace tiempo, pero no habíamos tenido ocasión de trabajar juntas y fue algo que bueno, me encantó hacerlo con ella porque compartimos la pasión por ciertas cosas de la vida al igual. Y al equipo de Sephora, pues bueno, ya sabéis que Sephora para mí es una marca que me identifica mucho por la gran variedad que tiene dentro de su marca. Y en concreto Sephora Collection me parece que es una marca que se adapta muy bien a las necesidades de toda mujer. ¿Por qué? Porque tiene productos para todo. Capilares, de maquillaje, para cuidado del rostro, del cuerpo. De hecho, he hecho una selección de algunos productos que tengo de la marca, que luego os enseñaré cuáles son mis favoritos de ellos. Bueno, el viaje comenzó, nos fuimos como 2 días, luego Paula y yo nos quedamos un tercero. Como os comenté, pasamos muchísimo frío, pero la verdad es que igualmente lo pasamos muy bien porque yo había estado en París para otros rodajes, pero nunca había podido visitar los lugares más emblemáticos. Estuvimos por la zona del Museo del Louvre, estuvimos por una cafetería preciosa que hicimos unas fotos súper, súper bonitas que las vais a poder ver esta semana en mi perfil de Instagram, aunque voy a compartir algunas con vosotras también por aquí. Y además grabamos un vídeo, varios vídeos, que os los dejo a continuación. En acabado Laker y en acabado mate tengo este de aquí que es rojo. Os los voy a enseñar para que podáis ver los acabados. Mis favoritos son estos dos, que es el rosita y el tono más nude, aunque los rojos me gustan mucho. De hecho, hubo un labial rojo que llevé para los días que estuve allí en París y muchas me preguntasteis si era este de aquí, que es el tono 8225A. El packaging es súper lujoso porque es como un acabado espejo. Y los mate es negro, mate también, muy sencillo y minimalista como a mí me gusta. Es muy fácil de llevar, la textura no transfiere
sea, quiero decir que no se pasa por las líneas tampoco de los labios. Evidentemente, no, por el tipo de acabado, no son labiales permanentes, pero sí que son muy duraderos. Y lo sé porque he comido con ellos y luego apenas me los he tenido que retocar. En el viaje nos quedamos en un hotel súper bonito de una de las zonas más céntricas de París. Visitamos las oficinas también de Sephora París, que me parecieron brutales. Nos recibieron allí con un visual de Paula y mío. Fue como muy impactante verte en una pantalla tan grande de una marca tan grande a la que tengo muchísimo cariño. Y pudimos ver cómo funciona un poco la marca por dentro en sus oficinas. Después lo hicimos como una ruta en un coche hiper antiguo por París, que visitamos pues la Torre Eiffel, que no tenía yo ninguna foto en la Torre Eiffel, así que me encantó conocerla. Estuvimos comiendo y cenando en restaurantes preciosos también. Y bueno, al día siguiente, como os comenté, teníamos la sesión de fotos. Al otro día pues ya nos quedamos Paula y yo por Disneyland París, que nunca había estado y así, pero yo no, y me lo pasé súper bien. Y bueno, dicho esto, os voy a enseñar de los productos de Sephora Collection que yo he probado, porque allí en el hotel nos dejaron un montón, cuáles han sido mis favoritos. Bueno, en primer lugar, los champús en seco. Yo soy muy fan de los champús en seco porque tengo el pelo muy fino y aunque lo tengo seco, ya sabéis que tengo el cabello rizado, entonces no me gusta estar lavándomelo todos los días porque siento que tardo la vida en poder arreglarlo, entonces tiro mucho este tipo de producto. Yo no había probado ningún champú en seco de Sephora y no había probado de ninguna otra marca tampoco un champú que tuviera aroma de coco, y este lo tiene, con lo cual se ha convertido en uno de mis favoritos. Y además el tamaño me parece ideal, tanto para casa, para llevar en el bolso, como para viaje, así que me parecía bueno recomendároslo porque me parece muy versátil, tanto su tamaño y el aroma que tiene. En cuanto a exfoliantes, no podía dejar de recomendaros estos dos de aquí. Este exfoliante es un exfoliante purificante, equilibrante de cabello, que ya sabéis que yo tengo muchísima descamación, utilizo cepillos especiales a la hora de lavarme el pelo para poder quitar todas las impurezas, así que me encantó este porque está especialmente indicado para el cabello. A veces utilizaba exfoliantes que no eran específicos para el cuero cabelludo y luego lo notaba que me salía todavía más, porque mi cuero cabelludo reaccionaba a ello. Huele súper bien, tiene como un aroma mentolado y es como, yo creo que es de sal en la composición, no la he leído, pero también contiene menta, así que os lo recomiendo muchísimo para las que estéis buscando un exfoliante capilar, este me parece ideal. Y después no había probado los exfoliantes de Sephora para el rostro. Este es un exfoliante al carbón, es negro y es ni muy light ni muy agresivo porque yo no tengo la piel súper dura. Entonces este es el exfoliante que yo he probado hasta ahora que más lisa me deja la piel después de habérmelo aplicado. Es oscurito y contiene una cantidad de 50 mililitros, cosa que está muy bien. Venía con una mascarilla de carbón, pero me ha gustado mucho más el exfoliante. Y hablando de mascarillas, os quería enseñar las mascarillas mono que tiene Sephora, que tiene para todo tipo. Tiene para las manos, tiene también para los labios, tiene parches para el contorno de los ojos y por supuesto tiene también para el cabello. Esta no la he probado y estoy deseando probarla, que es la de coco, pero todas estas, es que tengo un montón de envíos anteriores de la marca, otras que me he comprado yo y otras que me dieron allí, y de verdad, son una maravilla, están súper bien de precio. Pone que son de un solo uso, pero lo cierto es que yo las utilizo un par de veces porque vienen muy 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 impregnadas en producto. Por ejemplo, estas de aquí, la mascarilla es esto de aquí, que es en modo tisu y todo lo demás está relleno de producto para impregnarse. Así que si lo guardáis bien y lo cerráis con una pinza, podéis utilizarlo un par de veces. Bueno, no quería dejar pasar algo que me tiene totalmente enamorada y que me la voy a comprar en cuanto la acabe. No pensaba que me iba a llamar tantísimo la atención como me ha llamado, pero creo que es mi producto favorito de la marca de Sephora Collection, y es esta mascarilla de aquí. Es una mascarilla para el cabello de coco, es una mascarilla que pone que se utiliza un minuto solo. Yo no sé si es que mi pelo está acostumbrado a la mascarilla anterior que he estado utilizando, pero es aplicarme esta y no tener enredos durante varios días, porque al aplicarte una mascarilla capilar enseguida tienes el pelo muy hidratado, muy suelto y muy fácil de desenredar, pero conforme pasan los días el pelo empieza a como secarse. Y hasta que no lo vuelves a lavar, yo me cuesta porque se me hacen muchísimos nudos y tengo que aplicarme serum. Con esta no me pasa, este es el segundo día que me he lavado el pelo y normalmente me levanto con el pelo bastante menos, con menos movimiento de lo seco que está.
Y con esta no me ocurre. La composición que tiene es brutal porque el coconut oil lo tiene de tercer componente, cosa que no se suele ver en muchas mascarillas, o al menos yo no lo he visto en muchas mascarillas, así que me encanta. Tiene un montón de aceites, de ácido cítrico, bueno, de todo. Me encanta, de verdad, si tenéis oportunidad, probadla. Soy la pesada del coco, lo sé, pero es que me encanta ese aroma. Y este bálsamo de Sephora también, de Sephora Collection, es un bálsamo de coco, que huele a coco, no sabe a coco, pero ya es lo último que faltaba. Este tipo de productos los tengo en todas partes, en el coche, en los abrigos, en los bolsos, en los vaciabolsillos de la entrada, porque tengo los labios siempre bastante resecos y los utilizo muchísimo. Entonces, este de coco se ha convertido en mi favorito por el olor. Huele súper, súper bien y me encanta. A Alex también le gusta mucho por el aroma. Mi producto favorito de todos los que he probado corporales, porque ya os he dicho que capilares me quedo con la mascarilla de coco, aunque el exfoliante de verdad es brutal. Y facial me gustan mucho las mascarillas, pero corporal es esta manteca, es un bálsamo de karité para el cuerpo. Me gusta muchísimo el envase porque siento que no tienes que meter los dedos para untarte como en crema, o sea, lo abres, lo echas así y ya directamente te lo aplicas, no sé, me gusta mucho. Y es chiquitito, es súper cómodo y sobre todo es súper, súper hidratante. Es cierto que la manteca de karité es muy hidratante, pero esta que yo he probado de esta marca, de Sephora Collection, es súper, súper hidratante. Así que estas son mis recomendaciones de todo lo que he probado de Sephora Collection, que ya os digo que han sido bastantes cosas porque llevo colaborando y trabajando con ellos desde hace algunos meses y tengo bastantes productos de ellos. Así que los champús en seco recomendadísimos, de maquillaje por supuesto los nuevos Sephora Rouge. Y bueno, nada, que no quiero enrollar más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os alegre volver a verme por aquí. Dadme un like si es así y nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. ¡Chao!